Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Este es su programa Fusión Rock en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Mexiquense. Saludo a nuestro señor productor Iván Huerta, Poncho Sayagüita, quien es nuestro señor operador, en la continuidad Mariel, y aquí en la voz su amiga Ruth Milka. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen miércoles tras miércoles en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Mexiquense, a través de nuestras diferentes frecuencias. Esto lo acabo de quitar en este instante. Y bueno, mil gracias, de verdad, mil gracias a todos ustedes que también nos sigue a través del 1600 AM en el Valle de Toluca, 104.5 FM Valle de Bravo, en el 1080 AM Tultitlán, y sobre todo a la banda que nos escucha vía internet, porque ya la cosa ya es más fácil así, ¿no? A través de www.radioitvmexiquense.mx. Resulta ser que Matus es la banda invitada el día de hoy, nos van a platicar acerca de su propuesta. Se están quejando del frío y uno de sus sencillos se llama así. Entonces yo ya no entiendo cuál es la situación, pero ya nos la van a platicar. Mientras tanto, ahorita se presentan y platicamos un ratín. Déjenme decirles que el 11 de noviembre se presenta Morante junto con Hybrid y Nuclear Corrosion. Esto va a ser en la Colonia Doctores. Si tienen dudas sobre el evento, pues hay que checarlo directamente en las páginas de las bandas. El 12 de noviembre, Liran Roll, también León Vago, Loba y Doctor Van en Ecatepec. Esto va a ser en la colonia Miguel Hidalgo. El 12 de noviembre, también en un foro ubicado en Yucatán número 10, súper bizarro el foro, se presentan los Mustang 66, los Cavernarios y los Magníficos. Pero en ese mismo lugar se van a presentar Luzbel y Calvaria. Luzbel va a presentar su nuevo disco, que es El Tiempo del Odio, y pues bueno, va a ser en el mismo lugar junto con Calvaria. Pero resulta ser que el día de mañana, en ese lugar mega bizarrísimo, se va a presentar Highway, que viene de Colombia, y Mystica Girls. O sea que va a haber pues como algo de metal en este foro. Y Simpop, el 25 y 26 de noviembre, en este foro Indie Rocks, y se va a presentar Celofán y Nina. Entonces, bueno, si quieren obtener mayor información, de verdad, les sugiero que lleguen directamente a sus páginas, porque pues luego se cancelan los eventos, que viene Trump, no, ya valió. Bueno, y 12 de noviembre, el Ous Fest, en la calzada de la Vigada número 667, y bueno, pues ahí van a checarse todas las bandas que van a estar. Matus, totalmente en vivo en Fusión Rock, presente. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel, soy guitarrista de Matus. Yo soy Israel, soy bajista de Matus. Y yo soy Legas, vocalista y guitarrista rítmico de Matus. Son todos los Matus. Así es. Pues cuéntenos acerca acerca, es que qué tal si de unos mesitos para acá ya integraron uno más, puede ser. De hecho hay un cuarto lugar que llevamos rato ahí como intentando que alguien se lo gane, ¿no? Que es el de baterista, pero siempre estamos con reservas todavía, ¿no? Hombre o mujer, no importa. No importa quién sea. No importa, con que toque bien. Y que vaya de acuerdo a las ideas de Matus, ¿no? Claro, y que se ponga la camiseta, ¿no? Al 100%. Que no se te queje y queje. Entonces yo no puedo ser. Oigan, platíquenos. Y mandamos saludos a Gerardo Díaz Morón. Él es el encargado de tomarnos nuestras respectivas fotos y subirlas al Twitter. Entonces entrará en el momento que tenga que entrar. O sea, ahorita, no, hombre, entra de una vez. Bueno, he de decirles que Matus, me desvisto aquí sabroso. Matus, nos van a platicar acerca de su historia. ¿Cuánto tiempo tienen tocando como tal? Como tal, bueno, Matus tiene aproximadamente 3 años ya tocando como tal, aunque es un poquito más antiguo, uh-huh. Pero realmente ya, digamos que en serio y en forma, 3 años aproximadamente. 3 años. Así es. Ok, ahora, platíquenle a la banda cuál es el objetivo principal del por qué formaron Matus. Te toca andar. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, con eso tú quieres que yo hable. Pues yo no sé porque yo no estuve en ese principio. Siempre latino. Sí, exacto. Sí, no, de hecho el miembro fundador es nuestro más o menos Sid Barrett. Ajá. Pues él se bajó del barco hace ya más o menos dos años. Uh-huh. Sí, dos años. Sí, era el guitarrista que estaba en lugar de nuestro querido Ángel hoy en día. Y pues básicamente él formó la banda junto con Legas, uh-huh. Él tocaba y Legas componía. De hecho es curioso porque en esta banda todos entramos primero como bateristas. O sea, la maldición del baterista de la banda, ¿verdad? O sea, ninguno se queda como tal.
Chin. Bueno, hay algo raro ahí. Sí, no. Quién sabe qué pasa. Bueno. Ok, continúa. Y entonces, ¿por qué se llaman así? Matus, esa historia la cuenta con mucha pasión acá nuestro compañero. Adelante, compañero. Por favor, todo tuyo el micrófono. Yo. ¿Por qué Matus? Bueno, Matus es sacado de un libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, que bueno, es un libro muy emblemático para muchas personas, en muchos lugares, y habla sobre un indio yaqui que le enseña a Carlos Castaneda sobre los secretos de la chamanería y brujería, ¿no? También creemos nosotros que habla sobre el aprendizaje, sobre el crecimiento como humano, como persona, sobre muchas cosas que nos enfrentamos durante nuestra vida, de eso habla también, ¿no? Entonces de ahí tomamos justo ese nombre, de ahí tomamos de Juan Matus, el nombre de Matus. Se nos ocurrió por ahí ser un poco más originales y ponerle una V en lugar de la U y una Z en lugar de la S. Son bien originales, que luego cuesta un chorro de trabajo encontrarlo. ¡Ay! Demasiado original. De hecho, sí, es lo que hemos visto. Que si nos dicen, oye, no encontramos, ¿no? Pero ¿cómo lo escribes? ¿Cómo es? Con V. Estamos considerando ¿cómo eso se también. Dice, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Sí, claro. Claro. Uh-huh. Pero precisamente ya desde ahí empiezan a causar controversia. Es un buen lugar para empezar a causar controversia, creo yo. Ojalá sí sea. Y en cuanto a las temáticas... Las temáticas de las rolas. Sí, sí, sí. Bueno, justo lo que buscamos es que hubiera como un concepto, ¿no? Ese concepto que se conecte con este mensaje de Don Juan Matus, con ese mensaje que se da en el libro, y que básicamente pues todo retorna a esas sensaciones humanas. Esas sensaciones humanas, esas sensaciones pues quizás hasta viscerales, y bueno, pues no sé, por todas las etapas que pasamos, ¿no? Entonces, en Matus tú puedes encontrar... canciones como ella, que ella habla sobre, bueno, cuando alguien o algo, pues ya no le importas y te deja ahí, ¿no? Te deja, pues, vacío, bueno, sí, te provoca un sentimiento de vacío y justo se conecta con frío, que frío ya es ese vacío en su totalidad, ¿no? Van de la mano las canciones, entonces... Eso habla, ¿no? De esos estados de ánimo por los que podemos pasar. O sea, el frío les dio por ella. Exactamente. O sea, todos lo siempre por culpa de las parejas. Todo. Okay. Pues ¿quién compone? Sí, ¿no? ¿Tú compones? Yo compone, bueno, legas. Es el encargado de la lloradera. De la lloradera, sí. Ok, sí. Pero si hablamos de género, ¿ustedes están en la onda oscura? ¿O cómo podrían definirlo? Pues nosotros nos hemos definido... Bueno, a lo largo del tiempo nos costó trabajo como decir que éramos, ¿no? Porque realmente, pues... No somos así rock 100%, pero tampoco somos pop. Entonces, con el paso del tiempo, llegamos a la conclusión de que somos como una... una onda de rock pop progresivo, ¿no? Porque también nuestras canciones tienen muchos cambios, en la mayoría de las veces. Entonces, más bien no es algo oscuro, es... Más bien sería como triste, ¿no? Algo que tú mencionabas, algo melancólico. Quizás, y, justo como lo dice Legas, algo visceral. Porque otras rolas, algunas justo hablan, ¿no?, de las relaciones, de las pérdidas, de los aprendizajes, pero pues otras rolas hablan también de una cuestión más social, ¿no?, de lo que creemos y lo que vemos dentro de nuestro país, y las cosas que suceden, ¿no? Hay una por ahí que se llama, una canción que se llama El Grito, apenas estamos terminando de masterizarla, pero pronto se escuchará, esperamos. Uh-huh. Esa habla precisamente del movimiento del 68, ¿no? Y en especial de las marchas, ¿no? Como a veces vemos todos estos movimientos como, ay, estos huevones andan ahí, echando la flojera. Solo están ahí marchando, ¿no? Y solo hacen revueltas, ¿no? Pero a través de la historia todo ha empezado así, ¿no? Con una revuelta, con alguien que se levanta y dice, esto no me gusta. Y hay quien lo sigue y pues entonces ya se arma el show. Claro. Bueno, entonces, estas rolas se desprenden de su primer material, tal cual, en forma... Digamos que es el segundo material, porque segundo, hubo un anterior que se llama Uno, fue el EP1, ajá. De hecho lo pueden encontrar en SoundCloud, de ahí solamente sacamos 3 canciones, ajá. Y bueno, es así como que el disco perdido, bueno, el EP perdido por ahí, pero sí. Lo que pasa es que ahí como que no nos gustó mucho el producto que hubo, ¿no? Finalmente, bueno, sacamos las que más nos gustaron, pero bueno, sí, con respecto fue a producto, demo. Fue demo. Como demo. Vamos, exacto, a llamarlo así. ¿Y el primer CD, cómo se llama? La primera producción. La primera producción tiene el nombre de... Batallas contra el tiempo.
Perdón, se me olvida. Por eso están ellos para ayudarte. Sí. ¿No? Batallas contra el tiempo. ¿Cuál va a ser la primer rola que vamos a escuchar el día de hoy? Que las tienen enumeradas, ¿cómo está la cosa? Me parece que sí, es Ella. Ella es la primera canción que vamos a escuchar. Ok, bueno, les recuerdo, los teléfonos son el 01800-593-000, 275-5627. Pueden enviar un WhatsApp al 7224-43600, o bien vía Twitter, @RM1600AM, @RMexiquense, @MatusMX. Con Matos con V. Con V y Z. Y Z, y @RuthMilka con C, porque tampoco me encuentro. No. Vámonos con esta primera rola. Ella, Matus, Fusión Rock. Uf, sí es. Espérate, ¿va dónde? Ah, qué otra seña, ¿verdad? Yo, ya te vas. Ah, claro. Amigos míos, continuamos con más en Fusión Rock a través de Radio Mexiquense. Recuerden que nos pueden enviar sus mensajes, comentarios a través de @RM1600AM, @RMexiquense, o bien llámenos a nuestras líneas telefónicas 01800-593-000, 275-5627, o también 7224-43600. Yo no sé qué pasa aquí, pero siempre se me va la señal ya aquí en cabina. Y es como la maldición, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentar a ver si regresa, ¿no? Es como un búnker aquí. Sí, como un búnker. Pero bueno, ellos son Matus, están con nosotros en vivo y pues nos están platicando acerca de su propuesta, acerca de sus rolas, ¿no? Ella, Frío, El Grito, que están trabajando constantemente, ¿no? Y son una banda de la Ciudad de México. Entonces, si quieren mandarles algún mensaje, pues con todo gusto aquí están para recibirlos. ¿Tienen toquines para los próximos días? ¿Semanas, meses, años? Sí, va a haber uno próximamente. Perdón. Sí, es que yo estoy bien cómodo aquí. Sí, estás en la sala, ¿no? Sí, estoy aquí cómodamente. Acá. Ya. Sí, va a haber uno el sábado 19, el 19 de octubre. Sí, no, estamos en noviembre. Noviembre. Perdón, noviembre. Ay, se me van las ideas. El 19 de noviembre va a ser a las 4 de la tarde. Se llama Foro Disonante y es ahí en Eje Central. No recuerdo la otra. ¿Van a estar con alguna otra banda? Se llama Foro Disonante. Pues realmente es un evento que surgió así de repente. Nos invitaron, aunque de primer momento como que no quedamos muy ad hoc, porque es un evento de metal. Pero sí fue así como que, bueno, miren, hay una oportunidad. Como ven, se quieren lanzar y pues va, ¿no? Cualquier lugar en donde nos dejen echar ahí el toquín, pues es tomado en cuenta. Entonces, bueno, ahí vamos a estar y vamos a abrir el evento. Entonces, bueno, no es tan malo porque, digo, todavía no empieza todo lo rudo, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar. Y los que van directo a escuchar a la banda de metal, pues también abran sus oídos, sí, ¿no? Apertúrense a más claro, géneros. Claro, para que conozcan a Matus. Igual de ahí ya surgen otros fans, ¿no? Ojalá. Sí, ok. Es la idea. Entonces, por el momento tienes ese toquín. Sí. Ok. No sé... ¿Hay algo más? No, pues no tenemos nada más. Ahora, lo vaciado de esto es que ustedes, por ejemplo, ya tienen producciones videográficas. Sí. ¿No? O sea, como que ustedes hicieron el proceso al revés de lo que acostumbran todas las bandas. Digo, y está bien porque es como la presentación de la misma, ¿no? Pues igual como ya tenemos un rato. Ya saben tocando, cómo es esto. No, pues más que nada dijimos, bueno, pues vamos a tocar de bar en bar hasta que ya los borrachos se harten y nos bajen. Entonces dijimos, bueno, pues mejor vamos a intentar así por otro lado, ¿no? En vez de que esperar a que llegue el productor y nos diga, oye, pues vamos a hacer tres videos, uno en Argentina, otro en Berlín y otro en Tokio. Pues mejor lo hacemos nosotros de una vez. Muy bien. ¿Y cómo estuvo ese rollo de las grabaciones, de las producciones videográficas? ¿Les costó una la nota más o menos? ¿Mucha creatividad? ¿Cómo fue? Platíquenos. De las roles. Pues todo en la vida es dinero, ¿no? Todo cuesta en realidad, el equipo también. Tristemente. Pero bueno, sí, ahí estuvo involucrado Azucena, es la directora, una amiga de nosotros, ella nos estuvo echando la mano. Obviamente también le retribuimos su chamba. También un saludo a Marín, que fue el camarógrafo. ¿Marín me suena? ¿Juan Marín? No, Marín. Ah, bueno. No, de hecho, es que Marín. Acá hay uno que se llama Juan Marín y es camarógrafo. Ah, sí. Ah, ok. El primer video lo grabamos en el Desierto de los Leones, el de Ella. Y igual la actriz es una amiga de nosotros. Un saludo para Miriam también. El segundo video, el de Frío... igual lo produjo tanto Azucena como lo grabó Marín.
El actor es un amigo también, no recuerdo ahorita el nombre. Es amigo de Marín, es Héctor, sí, es que fue... De hecho, ese video tiene una historia, pero bueno, no sé si haya tiempo para contarla. Regresando. Pero, ok. Está bien, de porque nos damos un corte y el joven productor ya nos está muriendo. Sí, córtale, ya me tienes hasta alguna... Bueno, saludos a Iván Iblas del Patas. Olvídate de todo saludos, por patas. Un momento y ponle al rock and roll en Fusión Rock con Rútmica. Muchas gracias. Exacto. Y Psycho, saludos también. Abner21, también saludos. Vía Twitter. Saludos. ¿Va? Saludos. Pues vámonos a un corte, están ustedes en Fusión Rock. Amigos, ahí, ¿oye? Sí. Oye, ¿sabes qué? Si vas a tocar, pásate este micro mejor, porque este capta mejor la lira. Ajá. Y yo me paso la voz. La continuidad ahora. A ver, ¿y ahora por qué se movieron? Ok. Ustedes dos, tú vas a conectar el resto y tú vas a... Yo, ah, entonces, sí, si quieres, sí, para cantar este, tú. Ok. Tú y yo. Tú y yo. No, nada más aquí presento y luego ya. Yo nada más presento y luego ya toca. ¿Sí? Es ensayo. ¿Cuál va a ser la rola? Frío. Ese fue el video que presenté, ¿va? Exactamente. Va. Es con Z. Que sí, ya lo sé, pero... Mira, aquí se lo puse. Es que no me gusta que me corrijan. Es que es con S. Ya no se vieron mi... Perfecto. ¿Estaba yo apretando? Muy bien. Estaba pellizcando, ¿no? Dale, que el ingeniero te va a pegar. El ingeniero de audio. ¿Es tu pareja? Sí. No importa, la verdad, no importa. No, no me viene valiendo, ¿sabes? Oigan, esto es como de dulce de... ¿Qué es eso? Pues me lo trajo una banda de Guanajuato. Bueno, es que son ellos los mezcaleros. Ay, de hecho, sí, grabando. Ah, ok. Suba el chaparrita. Entonces estos muchachones son de aquí de Toluca, pero se fueron al Cervantes y entonces me dijeron, tenemos un regalo. Y me dijeron, sí, me lo ¿sabes como, quién pensé que era? Plastilina. Ah, pues sí. Exacto. Oye, yo sigo grabando, pues ya lo dejo. Y ahorita. Ay, luego lo hice. Ay, pero ya se movieron. Bueno, ya. Es que. ¿No quieres que te prestemos nuestra base? Por altura. Si funciona, no, es que no sé, es que mira, trajimos esta base y. Se agarra a la mesa. Pero. Pero no pues es que sí. También es la distancia la cuestión, ¿no? Bueno, sí. Y dicen que la distancia es el olvido. Ay. La vieja venía bien tomada, ¿verdad? No, pues aparte esa vieja, ¿no? Ajá. Ándale. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Fusión Rock a través de Radio Mexiquense. Muchísimas gracias a Josh García Benítez, arroba RM1600AM, con arroba Ruth Milka, 18 años al aire, el mejor programa con la música de Matus. Sin es con Z. Con Z, por eso no lo encontró. Con la música de Matus, gracias. Sigan con más años de la mejor música y la mejor conductora. Ven cómo es bien bueno, ¿no? Y también saludos a Abner, ya lo dije, a Tío Rockdo y a Francisco Pérez. Es momento de escuchar una rola totalmente en vivo, acústica total, ¿no? Para que sientan frío en este frío. En esta fría tarde aquí en Toluca. Buenísimo. Sí, sí, sí. Ellos son Matus con Z. Sí. Y se van a reventar esta rola titulada Frío en vivo. Gracias. Viento salvaje, llenas el paisaje, tiemblan con acentuado. De un clima helado, sopla frío, frío y vacío, lleno de angustia, dolor en sí mismo. Don't
tormenta de nieve que cubriendo a mi cuerpo mató mis momentos, sesgó mis anhelos. Soplas frío, frío y vacío, lleno de angustia, dolor en sí mismo. Soplas frío, frío y vacío, lleno de angustia, dolor en sí mismo. A ver, apláudense lo que voy a acabar. Apláudanse. El productor no nos puso aplausos. ¿Qué pasó, producción? Es que ese efecto no lo tenemos. No se puede. Oigan, qué buena rola. Muchas gracias por presentársela aquí en vivo. Y bueno, pues si tienen algo que comentarnos, ya lo saben, a través de nuestras redes sociales, arroba RM1600AM, arroba RMXQ15, arroba Matuscur. V y Z MX. ¿Por qué luego te enojas? Ahí es, así es, siempre este muchacho neurótico. Ya me la ganaste. Y arroba Ruth Milka con C. Quiero agradecerles a nuestros amigos de los mezcaleros que nos hicieron llegar este regalín. Sí, porque si no te va a decir el compadre, ay, regálame. Bueno, me hicieron llegar esto porque estuvieron en el Cervantino, una presentación por aquellos rumbos. Entonces les agradezco este mariachi endulzado, ¿no? Muchas gracias, mezcaleros. Y, pues bueno, vamos a seguir platicando acerca de la escena del rock and roll. ¿Ustedes cómo la viven siendo una banda, entre comillas, recientemente nueva? Y, pues nos hablaban acerca de un toquillín que van a tener próximamente y cosas así. Pero, ¿cómo les va con la cuestión de relaciones con disqueras, productores, lugares, espacios para tocar? ¿Cómo les va? Pues, ha sido un camino bien interesante, ¿no? Nos hemos encontrado de todo. Nos hemos encontrado tanto tocando en bares así vacíos, en fiestas atascadísimas, con promotores que te dicen, ah, pues mira, yo conmigo llegas hasta arriba, ¿no? Pero véndeme antes unos 500 boletos de 1,000 pesos. Típico. Cosas así, ¿no? Con las disqueras creo que no hemos tenido ningún acercamiento directo, pero también porque no lo hemos buscado. Más creemos en este camino de la música independiente. Y cuando nos hemos emitido a grabar, pues es obviamente con nuestros recursos y también trabajar directamente con los productores y las ideas que nosotros tenemos sobre la música. Esa es una gran ventaja. Ajá. No hay nadie que nos diga, ah, pues mira, métele más distor o quizás hazlo más fresa o hazlo más electro. No nos hemos topado con eso, sino siempre libre. Exacto, muy libre siempre. Ahora, tú decías que es con sus recursos, por lo tanto, ¿a qué más se dedican? Porque pues obviamente la música está cañón, ¿no? Claro. Sí, yo... No te vas a enojar, No, díganme. Sí, yo soy psicólogo, yo soy licenciado en psicología, entonces trabajo tanto de eso, ¿no? Dando psicoterapia y cositas ahí relacionadas con la psicología. ¿Atiendes aquí al compañero? Sí. No, está muy grave, las más rudas, pero no tiene cura, creo. No tiene cura, bueno, está bien. ¿A qué te dedicas? Yo soy pedagogo y me dedico a las cuestiones de educación a distancia, bueno, educación virtual. Soy, digamos que diseñador instruccional, así se le conoce en la pedagogía. Y bueno, eso me dedico a hacer planes de estudio en línea. Bien. ¿Y yo? Patínale. Yo me dedico a la música. ¿Tú sí vives de ella? Sí, yo sí vivo de ella. Yo de hecho, pues bueno, ahorita estoy viviendo del ahorro porque estuve trabajando en un show del Circo del Sol un rato. Entonces, pues ahora estoy viviendo felizmente de mis ahorros hasta que se me acaben y pues ya tendré que, no sé, ir a un call center o algo así. No, ya ni ahí va a haber chamba, ya va a estar súper cañón la cosa, ¿no? Bueno, ¿cuál sería de cierta manera algún consejillo para la banda que nos está escuchando? Algunos que pues están iniciando y como todos, ¿no? En el rollo del cover y que quiero tocar en la fiesta de mis amigos, pero que en algún momento quieren formar una banda bien, ¿no? Tal cual. Para que vean que esto no es puro sueño así rosa, ¿no? O sea, realmente se le sufre, hay que trabajar. Sí, claro. Bastante. Mucho. No, pues más que nada, pues tómenselo en serio, ¿no? O sea, pues esto de la música, pues parece ser que es solo tocar, pero es realmente lo último que haces, ¿no? Son muchas pláticas, son
muchas cosas alrededor, ¿no? Pues venir a radio. Ay, ¿y eso te pesó? No, para nada. Ah. No. Y encantado. Dos horas de camino. Dos horas de camino y otras dos de decir... Iba a ser una mala palabra. Bueno. Otro consejo, tanto para no solo músicos, ¿no? Artistas en general, creo que para muchas personas, es que hagan lo que amen, ¿no? O sea, si aman la música, si les gusta, trátenla con ese cariño y ese respeto que se merece, ¿no? Y eso que es, bueno, pues es a veces pasar horas y horas de ensayo repetitivo y cansado, horas y horas de juntas, de para ver qué vamos a hacer con la banda. La puntualidad, ¿no? También eso es muy importante. Claro, tengan todo su equipo. Es que me voltean a ver que yo soy el puntual. Ah, tú eres el puntual. O sea, tú estás dando el consejo de la puntualidad y llegas ahí. No, sí, porque si no luego se retrasa el ensayo. O si no en un toquín, llegar tarde, pues ya vale. No, claro, de lo peor es llegar tarde en un toquín, ¿no? O sea, porque no solamente es como cuestionar al organizador, sino también te metes con el público, porque ellos están esperando a cierta hora ver a una banda, ¿no? Ajá. Y si te llegas tarde, te atrasas o no llevas las cosas, bueno, pues ahí ya les estás fallando, ¿no? Luego el rollo del cambio de una banda con otra, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, se quede la bataca o rollos así... También se cansa uno de esperar, ¿no? Es que ahí depende mucho de la organización, de la logística, ¿no? Uh-huh. O sea, y también que la banda se aplique, ¿no? Que sepa como que, a ver, ya tienes todo armado, pues súbete, ¿no? Prepárate antes. Uh-huh. Y a mí me gustaría también dar un consejo. Me gustaría dar también un consejo. Perdón, es que se me va la onda. Sí, sí. Estoy tan cómodo. Un consejo es que si realmente quieren ser rockeros o lo que sea, el género que sea, y tocar en una banda... Deben de creérsela, pero más allá de eso deben de tomársela en serio y que sea esto como una profesión. Porque muchas veces hay músicos que solo quieren el desmadre, quieren la chela, quieren la fiesta, o sea... Las viejas, sí, sobre todo, o sea, a lo mejor y sí está ahí, pero para que llegues a eso tienes que trabajarle antes, ¿no? Porque esto es como cualquier trabajo. Justo por eso creo, tristemente, no se le toma mucho en serio a los músicos, ¿no? Porque creen que solo es fiesta, ¿no? Y pues no, o sea, esto también es muy serio. ¿Y creen que ustedes también tienen todos los recursos como para no pagar el boleto de entrada del toquín? Y entonces, oye, cuate, déjame entrar, ¿no? Gratis. Sí, ajá, sí, hazme el paro, ¿no? Y ustedes también se ven entre la espada y la pared, ¿no? Porque sí, dices, claro. Híjole, pues yo tengo que vender boletos para que pase, ¿no? Exactamente, y sí, nunca falta el cuate. Ah, sí, pero pues tú me puedes meter, ¿no? Eso. Sí, cuídense de los promotores que les dicen cosas. De que van a llegar lejos, o que conocen, que les prometen cosas, los promotores que prometen, porque sí, siempre nunca falta el que véndeme boletos, el que tantas personas, y realmente los únicos que ganan son ellos. Exacto. Y tú te quedas sin dinero, ¿no? O sea, inviertes a ciegas y no generas nada. Claro, y tú con la esperanza de que realmente subas, ¿no? A otro nivelazo y que te des a conocer más, pues entonces das tu lana. Claro. Y te hacen una tranza brutal, ¿no? Sí, mientras más chavo eres, más te pueden ahí, chamaquear. Entonces, pues hay aguas. Quienes chamaquean ya a pesar de los, de los 100 años. Una rola más, pero que sea la del disquín o ellos. Ah, ustedes se pueden preparar por otra o sí o no. Creo que se quieren reventar una de los bookies, ahorita no se puede. Los temerarios. Temerarios. ¿Cuál va a ser la rola que vamos a escuchar? Sí, porque la que sigue va a tener que ser del disco, ¿no? ¿Cuál va a ser? Adelante, por favor, infórmanos. La rola se titula... Ay, mi estómago. La rola se titula Serenidad. Hola. Soy súper serena. Vámonos con esta rola, ellos son Matus Fusión Rock, totalmente en vivo. Matus MX. Bueno, pues ahí están nuestros amigos.
nuestros amigos de Matus. Es que sentí como que me hablaban así otros seres, ¿no? Por eso voy a ir a terapia contigo, señor psicólogo. Okay, okay. ¿No? Ya, la esquizofrenia ya está súper denso. Pero bueno. ¿Qué le... la contagias? Sí. No, perdón. ¿Para qué se sienta al lado de mí? Pero bueno, Matus, se reventaron esa rola que se tituló Serenidad. Serenidad. Oye, entonces todas tus rolas sí son como muy pesadas, ¿no? O sea, es la pura lloradera. Sí, este o grupo. Sea, dolor, sufrimiento. A ver, ¿por qué es tu vida real? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros, le preguntamos, oye, ¿tú y tu novia están bien? ¿Sufren? No, no, sí, sí. Por supuesto que estamos muy bien. Pero es que estas rolas. Es que no necesariamente a mí me tiene que pasar. Claro, claro. O sea, sí, algunas sí son basadas en hechos reales de mi vida, pero la verdad es que también son cosas que yo veo, ¿no? O sea, si alguien está sufriendo, no sé, como que se me pega eso y como que trato de entender esa parte de esa persona. Eso por una parte. Por otra también, pues, no sé, digo, todo esto del grito y Casa Roja, que son unas canciones de protesta de nosotros, pues son por lo que pasa en México, ¿no? Que siempre, o sea, que pasa todo y no pasa nada a la vez. Entonces, es algo que está en mi alrededor constantemente, y, o simplemente que se me antoja, ¿no? Ahora quiero hablar de una temática tal, y ya, y la hago, ¿no? Y entonces yo hago la letra, hago la melodía, digamos que la estructura básica, y entonces se la presento a ellos, y ya, entonces se hace Matus, ¿no? Porque realmente mis canciones sin ellos no son Matus. Claro. Sería Legas nada más, ¿no? ¿Y ustedes cómo se apropian de las rolas? O sea, ¿cómo precisamente le hacen para sentir una, bueno, las rolas cuando están en el escenario, cuando están ensayando? Pues, ¿cómo le hacemos, no? Pues, realmente es más bien, nos enfocamos mucho en que las rolas no sean tan sufridas como las hace Legas, porque si no, pues esto sería simplemente insoportable. Sí, sí, damos, para seguir viviendo, ¿no? Exacto. No, pues, ahí está Radio, ¿qué? No, óyeme. Eso sí. A ver, Sigur Rós. Él sufre suavemente, ¿no? Sí, exacto. Ajá. No, pues, también muchas rolas, vaya, no es de que todas llegue Legas con la letra ya armada. O sea, muchas rolas sí también se componen ahí mismo y ya luego Lega se va por 2 meses y se tarda en ponerle letra y luego se las cambia en vivo. En lo que se inspira. ¿En vivo se te ocurre cambiarlas? Sí. Okay. Ha pasado algunas veces. Y estás cantando otra cosa y ellos, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, de hecho en una tocada no reciente, bueno, no muy lejana, confundí la letra con otra canción. Entonces ellos se me voltearon a ver y yo así de... Oye, sí es cierto. Era remix, ¿no? Sí, también. Encore. Ándale, pues. Pero sí pasa. Bien. Entonces, nos vamos a un corte, ¿qué les parece? Ellos son Matus, están totalmente vivo aquí en Fusión Rock a través de Radio Mexiquense. Y alguien que se llama Jesús, le mandamos un saludo allá al fondo. Saludos, Jesús. No pagan, ¿eh? Bueno, no cambies las letras, oye, ¿por qué haces eso? Nervioso. Ya imagino. Ya ves que hasta pienso que es octubre. Ya, sí, y aparte estás aquí en tu sala. Sí. Te recae. Se le pasa seguido, ¿eh? Sí, no, eso de las entrevistas sí necesito una diadema. Sí, para... Dios, no está bien. Sí. Y recuerda que no, para que lo tenga cerca. Sí, para que tenga cerca el micrófono. Ah, perdón, sí. Sí, es que, no sé, se me va. No, está bien. Siento como si hubiera más... Está bien, porque aparte él... Seguramente ya está pensando en la siguiente rola, entonces déjenlo. Déjenlo, ¿no? Bueno, va. Ahora necesitamos que tengan más de... pues sí, 3 rolas, 4. Sí, sí, todo. Sí, no. Sin problema. Si no las mezclamos, no hay bronca, nosotros vamos a algo ilegal. El remix. Tenemos que salir al 8 para las 6. Porque allá tengo que... Sí, te tienes que ir corriendo, ¿no? Es lo que le pregunté. ¿Cómo le hace ese baki? ¿Cómo es donde sale por acá? Sí. No, por acá. Hay un pasillito. Seguimos con más. Este es su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y bueno, pues aquí ya me están contagiando de andar en las nubes, de andar volando y no hacerle caso a este microfonazo, ¿no? Y de cómo me da órdenes el señor productor. Pero bueno, ellos son Matus. Recuerden que su Twitter es Matus con V y con Z, por si quieren enviarle algún mensaje. Por si quieren decirnos qué tal les parece las rolas que estamos escuchando. Y bueno, por supuesto también por si quieren invitarlos a algún toquín, ¿no? Sí, por favor. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Ustedes qué escuchan?
Ay, varía mucho. Al menos en mi caso, ¿no? Yo sí escucho, soy un promiscuo musical. Ah, caray. Sí, sí escucho desde... conecto mucho con los Tigres del Norte, tanto con, con el jazz. Me gusta mucho las cumbias. ¿Bailas? ¿Bailo? No, pues por eso las escucho. Si no, no... Pues yo escucho no y bailo. Entonces me puedes dar clases. Vamos a bailar. Vale. Échale, luego. No sé, pues de mis influencias, pues podría decir que van desde Blink hasta Blink 182, hasta Muse, Primus, Tool. De todo. Bien. Qué bueno, porque no hay que cerrarse, ¿no? Sí, no hay que ser abiertos a todos los géneros. Y bueno, yo en mi caso... Pues yo soy más como de la onda de la old school. Bueno, a mí me gustan mucho los Beatles. Es como mi grupo así por excelencia, ellos. Mi compositor favorito es Paul McCartney. Pero a pesar de eso también tengo más, ¿no? O sea, Radiohead, Sigur Rós, Oasis, U2. Incluso en español me encantan Caifanes. O sea, Caifanes sí es así como que mi dolor. Caifanes y La Barranca, ¿no? En específico, creo que esos dos grupos. Y bueno, igual hay un montón, pero me parece que esos sean como mis influencias de base. Okay. Sí, para mí, igual, desde chiquito siempre ha habido como mucha música a mi alrededor, pero pues siempre era justo onda Los Tigres del Norte, onda romántico, onda cumbia, salsa, ¿no? Uh-huh. En algún momento me entra la onda de rock y me empiezo a clavar sobre todo en el rock en español. Creo que musicalmente hablando es donde más encuentro mis influencias, ¿no? Uh-huh. Igual exactamente Caifanes, La Barranca, Santa Sabina, Soda uh-huh. Stereo. Uh-huh. Todos los 80s ahí. Sí, exacto. Y, uh-huh. y bueno, también me he clavado ya escuchar mucho, por ejemplo, mucho blues y mucho jazz. Me encanta también y de ahí trato también robarme cosillas musicales. Uh-huh. No, y qué bueno, ¿no? Lo que decíamos, o sea, hay que ser eclécticos, hay que escuchar. Porque, bueno, de esa manera ustedes van encontrando su esencia, ¿no? Sí. Porque precisamente si tuvieron esos, por ejemplo, esos orígenes que había cumbia, ¿no? Banda, o bueno, lo que sea, se dan la oportunidad de conocer el rock, ¿no? Y entonces pueden ustedes decir, es que esto no me gusta, o bien de esto que surgió, pues puedo tener algunas fusiones con lo que son ahora Matus, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles que nos manda saludos Jocelyn Benítez. Saludos, una pregunta, ¿cambiaron los teléfonos? Porque no es... Señor productor, escuche usted, una pregunta, ¿cambiaron los teléfonos? Porque no entran las llamadas ni los mensajes, man. ¿No se sabe? ¿No? ¿Todo sigue igual? Todo sigue igual y nos extraña que no nos haya llegado ni un mensaje. Maldita sea. A lo mejor nos cortaron ahorita aquí la línea. Ya por deberle a Coppel. Coppel no perdona. A lo mejor Trump no fue al Coppel. Bueno, Jocelyn y Carlos Crow. Mando saludos y buena tarde a la banda invitada Matus. Buena tarde. Buena tarde. Saludos a Captain Bellón. Ajá. Y bueno, pues ahí está la cosa. ¿Algún saludito que quieran enviar? Aprovechando. Tú ahorita recuérdalo porque se te va a ir la onda y no vas a saber qué. Tú piénsalo, por favor. Yo quiero saludar a mi mamá antes que nada. Señora. Y pues bueno, ¿no? A todos los que están escuchando, muchas gracias por tomarse el tiempo. Supongo que le estamos acompañando generalmente en el tráfico. Oye, mira, también aquí, mira, parece serenata. ¡Ay, me dieron serenata! Saludos. Es mi hermano Aarón Rojas, que ya está escuchando el programa. ¡Qué buena onda! Gracias, carnal. Y saludos a Aaroncito, que mañana cumple 5 años. Gracias por escuchar. Ok, tu mamá, pero no dijiste el nombre de tu mamá. Penélope Alcántara Urriza. Penélope. Es mi mamá. Bien, saludos, señora. Gracias. Pues yo realmente ya lo olvidé. No, es una rola de José José. Que dice, yo olvidé. Ya olvidé, ajá. Sí, no, pues... Pues bueno, a toda la gente que nos está escuchando, a todos aquellos desconocidos que están escuchando la radio, que están escuchando esta estación, la verdad es que muchas gracias por escucharnos y por brindarnos de su tiempo. Bueno, a algún que otro amigo perdido, a mi novia, que seguramente me está escuchando. Quiero pensar que me está escuchando. ¿Cómo se llama tu novia? Mi novia se llama Sandra. Y y bueno, a todos los que nos estén escuchando, creo que ya con el simple hecho de que nos estén escuchando, es más que suficiente. Bien. Y claro, podrán ver este video. Ya llegaron los mensajes. ¿Ya llegaron? O sea que ya le conectaron al... Hagamos y prendimos el cel. Oh. Con razón. Hola, queremos mandar saludos a Ruth Milka y a Matus.
siempre escuchamos Fusión Rock. Somos Elizabeth y José García. ¿Ya ven? Saludos, Elizabeth. Y Enrique y Lucy desde Catepec felicitan a Ruth y a la banda invitada. Saludos, ahí están. ¿Ya ven? Enrique y Lucy. Es que ya conectaron aquí nuestros técnicos rápidamente. Tus saludos. Sí, saludos. Gracias. Obviamente también a todas las personas que nos escuchan. Saludos a nuestra Inge que nos sonoriza en vivo, Ixe. Que también es mi novia, por cierto. Ah, mira. Sí, sí, sí. O sea, la mano ahí para escuchar, para sonar. O sea, que bien. Si se pelean ya valió y les va a hacer que suenen mal. Yo creo, tengo vivo con ese temor todos los días. Yo también. Trátenla bien, por favor. Lo intentamos mucho. Sí, qué bueno. Sí, saludos. También a Asu, a Marín, que nos están viendo con los videos. Diana, a Héctor y a Miriam también. A Rubén y a Nico también. A Rubén y a Nico, nuestros ingenieros de grabación y producción. Nos echaron la mano con varios temillas. Saludos a todos. Muchas gracias. Bien. Ahora, el disco Batallas contra el Tiempo, ¿cómo lo puede conseguir la banda? Pues, principalmente pueden mandarnos un mensaje. Nosotros los hacemos artesanalmente porque también hacemos eso, pulseritas y demás cosas. Tengo mucho, ya me metí a clases de macramé de una vez. Ajá. O también lo pueden descargar digitalmente en Apple Music, en Spotify, en Google Play, SoundCloud, en Dresser. Bien. Entonces todo fluye a través de las digitales, sobre todo, de las plataformas. Todavía no estamos como el lanzamiento ya en grande, porque todavía vamos a meterle dos temas más. Van a ser 5 en total. ¿Es EP o es el EP? ¿Es EP o EP? EP. ¿Qué va a ser? ¿EP o LP? EP. Origina conflictos, ¿no? Ayúdame, psicólogo. Justo esa duda teníamos, ¿no? Así, oye, ¿pero qué va a ser? ¿Va a ser un esto, un el otro? Pero metemos más, sacamos. Pero es un... Un EP. Cinco rolitas. Okay. Bueno, cinco rolas. Y ellos son Matus. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en Fusión. Gracias. Y pues ya es último mensaje rapidín porque nos vamos. Coman frutas y verduras. No, escúchenos a través de todas nuestras redes sociales, MatusMX. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, todas las plataformas digitales, o eso creemos. Bueno, por lo menos las principales, que es Spotify, Apple Music, Google Play, SoundCloud. De hecho, en SoundCloud, hay dos opciones: que compren nuestras canciones, las que tenemos en las plataformas, o bien, si gustan, las pueden descargar gratis. También esta es opción en SoundCloud. Está Frío y Ella con opción para descarga gratis. Y videos también, ¿no? Los videos en YouTube, así es, de Frío y de Ella. Y próximamente vamos a estrenar, bueno, está todavía ahí en producción, pero próximamente vamos a estrenar nuestro tercer sencillo de Serenidad. La que tocamos aquí. La que tocaron. Bueno, pues mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Aquí en Fusión Rock. Y nos vamos a quedar con la última rola. Mil gracias a Iván Huerta, nuestro productor. Gracias a Poncho Sayago en los controles técnicos. Es el chino. En los controles técnicos. Gracias a Mariel en la continuidad. Aquí en la voz Ruth Milka. Y ellos presentarán su última rola. Por favor, Matus. Muy bien, la rola se llama... ¿Va a ser en vivo? Es lo que... Frío. ¿Qué te dije? Frío, perdón, se me va la onda. Frío, la rola se llama Frío. Matus, Fusión Rock, Radio Mexicana. No. ¿Por qué andas enamorado? Chilenas, no mames. Enamorado. Perdón.